retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Muy buenas amigos, bienvenidos, ¿cómo estamos? Estoy contento porque mañana tenemos Dragon Dogma 2. No os digo más si os lo digo todo, ¿vale? Os voy ya adelantando para mis amigos de YouTube, sobre todo, que me verán también en diferido, porque todavía la gente de Twitch está entrando, así que ahora ya según vayan entrando, pues me repetiré una y otra vez hasta que todo el mundo, pues más o menos, le quede claro. Mañana, maratón. Mañana, día 21, maratón. Comenzamos. Me han dado permiso para empezar el directo. Con spoiler, hay que avisarlo. Es lo único que me han puesto de condicional. Así que mañana tenemos maratón de Dragon Dogma. Hoy, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy lo que vamos a hacer es jugar el final, que nos queda una fase nada más, que puede ser una hora o 20 minutos de Death in the Water 2. Vamos a jugar ese final y luego vamos a probar el parche de Starfield. Y mañana maratón de 24 horas. Repito, va a ser en Twitch, el maratón será en Twitch. O sea, que aquellos que no me sigáis en Twitch y me estéis viendo en YouTube, recordaros que cuando se hace un vídeo, os lo recuerdo ya porque a lo mejor hay gente que luego está esperando el vídeo en YouTube, y cuando son vídeos muy largos, suele tardar 2 o 3 días en procesar el vídeo. YouTube tarda mucho en los vídeos tan largos. Mi consejo, que bueno, pues paséis si podéis un ratito por Twitch, estéis con nosotros un ratito también, no sé, veáis también cómo funciona la plataforma. Veréis que esta parte de la comunidad que siempre nos ha acompañado, siempre fieles como Rubén, que ya está con nosotros aquí acompañándonos. Así que os invito mañana a que vengáis. ¿A qué hora va a empezar el maratón de mañana? Yo he puesto en el horario, porque en Steam puedes hacer como una especie de programación donde en acerca de tú puedes ver, digamos, como un calendario, ¿vale? Un calendario pues de cosas que van haciendo. Saludos, ¿no? Sergio. Muchas gracias, Gandalf. Qué guay, tío. Gracias por confiar en mí. Gracias por esos 5 mesazos de Prime. Y de verdad, de corazón, estoy muy agradecido a todos aquellos que os pasáis y me apoyáis de esta manera, que sin duda para mí es muy importante. De verdad, muchas gracias, Gandalf. Todo un detallazo por tu parte, de verdad, tío. Estaba comentando lo de mañana, lo de Dragon Dogma. Yo lo he puesto para las 3. Osago, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bienvenido, buenas tardes. Lo he puesto para mañana a las 3, para empezar a las 3. ¿Por qué? Porque creo que a las 3 más o menos ya hay mucha gente que ha salido de trabajar. No sé si quizá a lo mejor debería de ponerlo a las 5. Esto todavía lo podemos cambiar, ¿eh? Dejármelo en comentarios. Los que vais entrando, lo iré diciendo a lo largo de la tarde. ¿Qué os parece el horario? Si preferís un poquito antes, un poquito después. Van a ser 24 horas, o sea, para el que quiera tener impresiones y demás. Lo voy a jugar en PlayStation 5, por cierto, al final. No lo voy a jugar en PC. Así que tendremos impresiones de Dragon Dogma en PlayStation 5. Lo malo que el avatar que hicimos no nos vale, pero bueno, no pasa nada. A caballo regalado, como se suele decir, no le mires el diente. Así que nada, mañana novedad. Ronin también lo tengo encargado. Alonin de Tar es el que no vamos a jugar. Uf, no me termina de convencer, la verdad, lo que veo. Y bueno, como ya dije, he contactado con ellos. Tampoco han mostrado interés en responderme, así que nada, por ahora lo dejaré. No, el Alonin de Tar por ahora lo voy a... Sí, es que... me está costando mucho y... honestamente a las 5 prefieren, ¿no? Yo creo que también, ¿verdad? Yo creo que es mejor horario a las 5, ¿no? Porque a las 5 hay mucha gente que sale de trabajar a las 5, ¿no? A ver, os lo pregunto porque creo que hay confianza y es bueno preguntar estas cosas a la comunidad, que al final sé que muchos trabajáis y o estudiáis y a lo mejor es el mejor horario, ¿no? A las 5 quizá también hay mucha gente que ha salido también ya del instituto que
instituto o colegio que vayan por la tarde. Venga, voy a cambiarlo a las 5, ¿vale? Lo estoy cambiando ahora mismo, ¿vale? Lo estoy cambiando a las 5. No levanta cabeza, sí. Yo jugué esa versión de Alone in the Dark, la verdad. Por cierto, os tengo una cosa que enseñar. Ya tengo preparado el agujero de para hacer deporte en casa. Y a ver si lo puedo enseñar. Ya tengo el agujero. Lo he hecho esta tarde. Ahí está, ¿veis? El agujero. Está el antiguo ordenador. De hecho, el agujero. Tenía miedo porque, como veis, aquí tengo la lavadora. Y bueno, pues había peligro de que. Tengo que taparla, por cierto. Tengo que taparla algún día con una mantita o algo para que el setup no quede tan feo con la lavadora tan cerca. Pero bueno, ha quedado bien, ha quedado el agujerito ahí. Y ese agujero comunica con el garaje. Y podremos hacer. Este es el antiguo ordenador que le tengo ahí de emergencia, por si acaso. Y aquí está el pepino. El pepino está aquí. El pepino está ahí. El pepino está por ahí. Está limpio. Me di cuenta que tengo que pasarle un pañito a la pantalla, al cristal templado, pero está limpio. Está limpio que le limpiamos hace poco que me costó el maldito resfriado. Pero está limpio. A ver si me coge el careto. A ver si me lo reconoce. Bueno, pues esa parte. Ahora. ¿Lo coge o no me lo coge? Ese agujero es más importante, ya os digo, de lo que parece, porque ese agujero es una estupidez, porque como veis no había que hacer tampoco gran cosa, pero oye, pues había que hacerlo. No era gran cosa, pero había que hacerlo, ¿vale? Que es lo de siempre. Bueno, pues no quería estar picando y demás, y bueno, pues lo estaba haciendo. Hoy, y lo he hecho. Lo he estado picando, he estado poniéndola ahí un poquito, le tendré que poner un poquito más bonito, más. Un poquito más, pues eso, curradito con alguna tapita o algo para que quede bien y ahí ya le podré yo pasar todo el cableado que tengo del ordenador al donde tengo el saco de boxeo y donde tengo todas las cosas y podremos llamarlo cambio físico. Cambio físico podemos llamarlo. Nos pesamos y nos ponemos ahí un objetivo de peso. No sé, 10 kilos, por ejemplo. Empezamos por algo bajito. Venga, pues ya está. Dicho esto, vamos a comenzar, ¿no? Llevo mucho tiempo queriendo hacer deportes, o sea, directos deportivos, mientras charlamos y haciendo cositas y demás. Y va a estar guay. Yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Tengo muchas ganas de ello, de empezar este proyecto. De verdad, tengo muchas ganas. No sé, igual luego a lo mejor no gusta, pero yo por mi parte tengo ganas, la verdad. Tenía ganas de bajarme aquí precisamente por cosas como esta. Y espero de corazón que. Bueno, pues mañana a las 5 maratón, ¿vale? A las 5. Empezamos a las 5 maratón. La idea es hacer 24 horas. Espero que aguante como hicimos con Stalfield. Y qué mejor momento. Que. La verdad es que de 2009 no arranca cabeza. A mí me gustó mucho el de 2009. Me gustó bastante. Vamos, mucho. Me gustó. Me gustó bastante. Bueno, pues última misión. Veamos a ver qué tal es. After studying the map. We've been able to pinpoint the location to Death's Lair.
Ahí está. The team was also able to decipher some of the hieroglyphic engravings. It paints a horrific tale of sirens offering human sacrifices to appease their kraken god. We dropped in oxygen and plenty of ammo. You're going to need to swim through open water to get to its stronghold. Unleash every ounce of firepower at your disposal to banish the kraken back to the depths from which it emerged. ¿Cojones? ¿Ya estamos, tío? Hostias, tío. Empezamos pronto, ¿no? Vaya tiro en la cabeza que se ha llevado. ¡Empezamos pronto, oiga! El Cada. El Codo. No, el Cado. Me cago en... Cado, no lo había oído nunca, tío. Te lo prometo, no lo había oído nunca. Joder, macho, tío. Me está poniendo menino, ¿sabes? Necesito agarrar algún botiquín o algo, ¿no? Tengo 4 bombonas. Me da la sensación que va a haber un combate ahí. Madriguera. Como madriguera, ¿no? Sí, el término madriguera sí. Yo sí le uso bastante. Y el de cueva también, cueva madriguera, sí. Hostias, tío, me han dado bien, ¿eh? Que tengo el rifle ahora. Y este reparte. Tengo todas las armas y toda la hostia, tío. No vean, ¿no? Me lo he montado bien, ¿eh? Ya, chaval, qué miedo, tú.
Joder. Ya, chaval. Un tremendo bosazo, tío. Esto es un boss y lo demás es tontería, tú. Esto sí es un boss, chavales. Madre mía, chaval. ¡No! ¡Nacho! ¿Cómo estás? Me cago en... Raúl, Sergio, ¿cómo estáis? ¡Puta madre! Bicho del demonio, tío, qué física que tiene el juego, más buena, ¿eh? Tiene una física que flipas, ¿eh? ¡Hola, Lau! ¿Cómo estás, guapa? Buenas tardes. Buah, tío, me va a matar. Necesito botiquín. Botiquín, 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 botiquín. No, botiquín, no, que me mata. Cago en todo. Cago en todo. Cago en todo. Totalmente, es una putada. ¿Qué pasa? Es una gran putada. Pero bueno, mañana voy recordándola a lo largo del directo de hoy. Luego tenemos el, vamos a probar el parche de Stalfield que han metido. Mañana empezamos a las 5, ¿vale? Mañana empezamos el maratón a las 5. Vamos a estar 24 horas con Dragon Dogma. Así que vamos a tener buenas impresiones. Ya sabéis que además, para aquellos que a lo mejor digan, no, bueno, no me quiero spoilear, ya sabéis que yo normalmente la trama lo suelo dejar para el final, como la guinda del pastel, o sea que no os preocupéis, podéis pasaros a ver vuestras impresiones, que estaremos seguramente haciendo pues un poco de todo, ¿no? Como siempre.
Joder. Con los sirenas, tío. Coño, ¿un tiburón blanco ahora? ¿Qué hace aquí un tiburón blanco, tío? Venga ya, tío. Por fin juegas algo decente. Maldita. Mierda, tío. Hostias, el Kraken, Cuidado, cuidado, cuidado con el Kraken, tú, cuidado. Que estos son palabras mayores, chavales. Madre mía, cómo reparte el Kraken, chiquillo. Ay, Dios mío. Ya tenía que tomar una brocheta de chuches. ¿Sabéis lo que es una brocheta de chuches? Mirad lo que me regalaron ayer mis hijos. Junto con el Resident. Ronin, el Rise of the Ronin. Mis hijos y mi mujer. Es una brocheta de chuchas. Y tres cervezas. Muy ricas. Artesanales de esas guapas. It paints a horrific tale of sirens offering human sacrifices to algo debido hacer bien. No sé qué, pero algo debido hacer bien. You're going to need to escape through open water to get to its stronghold. Unleash every ounce of firepower at your disposal to banish the Kraken back to the depths from which it emerged. Oso. Hostia, me sigue alucinando la física de este juego, ¿eh? Es sobresaliente, ¿eh? Ah, tío, he pasado dos veces al lado de su cabeza, tío. Te vas a llevar un flechazo en la cabeza. Cabrón. Toma flechazo. Hostia, se me ha ido un poco la olla, ¿eh? Que lo sepáis.
He empezado a desplazarme, y estoy a 90 metros del objetivo. Se vienen dos juegazos. No digo más, lo digo todo. Bueno, no está mal. Ya me han dado... Dios, este tiburón, tío. Cabrón, al final me dio, tío. ¡Venga ya, tío! ¿Qué ha pasado? ¿Me cago en? ¡Guau, chaval, tío! Un tiburón toro también. ¿Pero qué me estás contando, tío? Se les ha ido la cabeza. O sea, esta horda es una locura. ¡Hostia, chaval! ¿Habéis visto? Bro.
After studying the map, we've been able to pinpoint the location to Death's Lair. The team was also able to decipher some of the hieroglyphic engravings. It paints a horrific tale of sirens offering human sacrifices to appease their kraken god. We dropped in oxygen and plenty of ammo. You're going to need to swim through open water to get to its stronghold. Unleash every ounce of fire at your disposal to banish the kraken back to the depths from which it emerged. Joder, macho, tío. Tiraco se ha llevado. Tenía que haber muerto, pero bueno. Venga ya, tío. Y sigue vivo y vienes de frente por mí, ¿eh? Madre mía, tú. No lo entiendo, tío. Maldito tiburón azul. Más duro que todas las cosas, tío. ¡Hostia, qué guapo tú! Mira. ¡Qué fotaca! Tengo que seguir abriendo cofres. A ver si encuentro... botiquines, tío. Thank you.
come mi dinero. Juan Miguel, gracias, 6 mesazos, tío. Muchas gracias. Muchas gracias, tío grande, muchas gracias. Oye, de verdad, en serio, gracias por usar esos Prime conmigo, de verdad, chicos. Muchas gracias. Y mañana, Dragon Dogma, chavales. Mañana se viene fiestita. Mañana maratón. 24 horas de Dragon Dogma, vamos. Necesito vida, tío. Qué cabrón, tío. Qué cabronazo. Guau, tío, tiburones azules aquí ahora, que asco porro, ¿qué? Vida, tío, vida, dame vida. Vida, tío. ¿Quién me ha dado, tío? Me cago en... Thank you.
Hola, Fanny. Hola, tiburón. No le debería de quedar mucho, tío. Lo he hecho muy bien. Porque le he pillado varias veces ahí, tío. Qué difícil. Teniendo problemas de rendimiento con una 4090. Yo al final lo voy a jugar en consola. Al final lo voy a jugar en PlayStation 5. After studying the map, we've been able to pinpoint the location to Death's Lair. The team was also able to decipher some of the hieroglyphic engravings. It paints a horrific tale of sirens offering human sacrifices to appease their cracking god. We dropped some oxygen and plenty of ammo. You're going to need to swim through open water to get to its stronghold. Unleash every ounce of firepower at your disposal to banish the. Me dieron la clave para PlayStation 5 y les pedí que si podía recambiarla. Pero bueno, tampoco. A ver. A caballo regalado. Como dice el refrán. Le dijo, oye, digo, yo prefiero PC, digo, pero que si tengo que jugarlo en Play me da igual, ¿sabes? Que lo voy a disfrutar igual, ¿sabes? Que a mí. No, soy una persona que juega normalmente PC, pero no me considero la típica persona susceptible visualmente hablando. Hay mucha gente que a lo mejor sí se es un poquito más quisquillosa. No, supongo que. No, no, es. No, si dármela me la dan, porque me la dan para Play, que es más cara. Pero es más porque las tienen ya repartidas, por decirlo así, ¿no? Ya tienen ahí hecho el reparto. También a lo mejor tardé mucho yo en pedirla. Me cago en todo. White Shark, gran tiburón blanco. Pescadito, pescadito. Me voy a ir Dino a buscar, a montar un. Despetos. De tiburones. It paints a horrific tale of sirens offering human sacrifices. A tu barrio. You dropped an oxygen and plenty of ammo. You're going to need to swim through open water to get to its stronghold. Unleash every ounce of firepower. Peto de tiburón. To banish the kraken back to the depths from which it emerged. No te digo nada cuando mate al kraken. Peto de kraken. Lo va a petar en Málaga eso. Vaya tiraco en la boca que se ha llevado, chaval.
cago en todo, tío. ¿Qué tengo atrás, tío Donna? El azulito. Toma, tiraco. Tiburón azul. Como el mar azul. Nani, nanani, nanani, azul. Pero, a ver, lo de los 30 FPS, de verdad, no os rayéis, que toda la vida hemos jugado a 30 FPS y nadie se ha quejado, sí. Que se juega mejor a 60, por supuesto, pero que siempre hemos jugado a 30 FPS y nunca ha pasado nada. Eso es más, Starfield. ¿Recordáis que la gente luego dijera algo de Starfield? Y estuvo a 30 FPS durante bastante tiempo en consola. De hecho, no sé si sigue en consola a 30 FPS. Fue la primera polémica. Y se jugó, el juego lo jugó, y la gente lo jugó, y no pasa nada. La memoria es muy corta, efectivamente. Joder, yo que soy un tío que estoy todo el día jugando en PC y me da igual. Yo no entiendo a la gente porque es tan quisquillosa, de verdad te lo digo. Vuelvo a repetir lo que dije en su momento. Si está a 30 FPS escapado, es porque ellos saben que es lo mejor para el juego, por lo que sea, por el tema de rendimiento, cualquier cosa, yo que sé. ¡Qué hostia me ha dado, tú! ¡Vaya cebollazo! Se me ha tirado encima, tú. ¡Mierda! Joder, macho, si está aquí ya.
Hey, R2 de 2, hola Zaki. Miren, no. Madre.
¡Javitor! ¿No ha salido el Tok Tok? No me jodas, tío. No, es verdad que no lo oí. Estoy tan concentrado, tío, que no me he enterado, tío. Tiraco. ¿Quién? He hecho una cacho de horda muy bien, ¿eh? Próximo descenso a la oscuridad te espera. Bueno, me ha gustado, ¿vale? Me ha gustado. No está nada mal. La verdad. Me ha hecho una foto gratis. O sea, me ha hecho una foto gratis. Soy el 400 del mundo. Mierda. Mierda.
Rise of the Ronin, lo jugarás en directo. Sí, 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 aquí en Twitch. También, Rise of the Ronin también lo jugaremos. Pero acordaros de que mañana vale. Os recuerdo, mañana. Ahora continuamos con Starfield, que han sacado un mega parche. Y quiero probarlo a ver cuántas correcciones han hecho, si ha mejorado tanto la interfaz como dicen y demás. Vamos a probarlo. Y nada, este directo ya ha terminado. O sea, realmente ahora iniciamos con otro. Voy a cortar nada más que para YouTube. Tenemos ahora el New Game Plus, por cierto. Se puede jugar en una nueva partida de Game Plus con tus avances, con tus progresos, por si alguien lo quiere saber. Que sepáis que se puede jugar la nueva partida con tus progresos, ¿vale? Que esto está guay. Por si quieres seguir jugando. Pero vamos, no sé si saldrán más enemigos y demás. Pero bueno, repito, mañana, ¿vale? Itinerario de mañana, 5 de la tarde. 5 de la tarde, día 21. Empezamos el directo para maratón de 24 horas, ¿vale? Digo que lo están retransmitiendo, tío, y son... Y es día 20, ¿eh? Que lo están jugando ya, dices. No puede ser que alguien tenga permiso, puede ser. A ver, yo tengo permiso, por ejemplo, para Dragon Dogma para mañana a las 21... Día 21. Puede ser, ¿vale? Vale, pues bueno, ya hemos terminado. Mañana yo jugaré, ¿vale? Voy a cortar para YouTube, darle las gracias a todos los que vean el vídeo en diferido. Espero que os haya gustado esta corta aventura, reflexión rápida de este juego. Y os recuerdo también para la gente de YouTube y los que me estáis viendo ahora mismo en directo, mañana mi canal de Twitch, Sergio SC, me encontráis como Sergio SC, porque el otro Sergio SC que hay no sube material, entonces pues bueno, pues no lo conoce nadie, tío. Así que te va a aparecer primero mi canal, ¿vale? Sergio SC Games, y no me encontráis igualmente, pero bueno, es fácil. Jugaremos Dragon Dogma a las 5, empezamos el directo, maratón 24 horas de Dragon Dogma en PlayStation 5, ¿vale? Nada más, por lo demás, respecto al juego, es un juego para lo que es, ¿vale? Es un juego, como ya dije, pues un juego que está divertido. Le hemos metido 8 horitas. Al precio que está, que son 6 pavos, pues bueno, pues ni tan mal, ¿vale? Entretenido. Gráficamente muy bueno. Física muy buena. Ahora jugamos Starfield, que han metido un parche nuevo de 500 correcciones. No digo más y os lo digo todo. Entonces... respecto al juego, que decía, las físicas buenas, gráficos buenos, el tema de armamentístico está muy bueno, porque tiene un montón de armas, un montón de tiburones. La única pega, la banda sonora muy buena también. La única pega que le puedo poner al juego es que la historia es un poco truñaco. Ya lo habéis visto, matas al tiburón y no te narra, no se escucha lo que pasa, simplemente te dice, y el Kraken se fue y desapareció y salió un chillido más estruendo que la propia batalla. Dices... También hay que tener en cuenta que la han hecho 2 personas, ¿vale? Vale, nada más. Y voy a cortar por aquí. Así que nada, nos despedimos de la gente de YouTube. No voy a cortar, ¿vale? Solo nos despedimos de la gente de YouTube. Inicio de nuevo... Pero sin iniciar directo, ¿vale? No corto. Inicio de nuevo para Starfield. Así que no os preocupéis porque veáis el final. Que no me voy, que no me voy, que no me voy. Que solo es para hacer un corte para que queden divididos por capítulos los juegos, ¿vale? Vale, vamos a poner los créditos de lo que ha sucedido. Que ha habido, oye, 2 suscripciones, así que ni tan mal. Muchas gracias. Y los fieles de YouTube, que también están por aquí, por supuestísimo.